Muy buenas a todos y bienvenidos al primer campeonato de constructores de Bimenji Drive. Este campeonato consistirá en la creación de una configuración utilizando los vehículos del juego base y por supuesto sin la utilización de mods. Todos los coches se someterán a diferentes pruebas como pueden ser resistencia, manejo, aceleración, off-road y también una última prueba estética donde se valorarán detalles como por ejemplo el motor, el escape o el aspecto general del vehículo. Bueno, en cuanto a las reglas generales de este campeonato, la primera de todas es que las configuraciones deben ser 100% originales de cada persona y no deben contener mods. En el caso de que contengan mods, pues dichas partes dejarán de funcionar y por tanto el coche podría quedar inacabado, ¿vale? En segundo lugar, las pruebas se realizarán en mi servidor de BIMMP y en caso de que no puedas acceder a BIMMP o que ese día, por ejemplo, no puedas asistir a la prueba que se vaya a, pues bueno, a realizar, uno de los organizadores o yo mismo probaremos tu vehículo para comprobar que puede pasar a la siguiente ronda. Por otro lado, debes entrar a mi servidor de Discord, que te dejo el enlace en la descripción y en los comentarios también, para poder obtener el rol de eventos y así acceder al canal de voz para escuchar las instrucciones antes de cada prueba. Ya que, bueno, antes de cada prueba se explicarán las reglas y cómo participar en las mismas, por lo que debes estar atento a las indicaciones que se den en esos canales de voz. Y bueno, ahora, ¿cómo participar? Los interesados en este campeonato de constructores, ¿vale?, deben inscribirse antes del 4 de agosto mediante una reacción con emoticono de bandera en el anuncio del evento en Discord. Que bueno, ese se anunciará unos minutos más tarde de la publicación de este vídeo. Y bueno, los vehículos deben enviarse antes de este 5 de agosto a mi correo electrónico, que tienen también toda esa información en la descripción. Bueno, y muy importante aquí, especificar tu nombre y adjuntar el archivo en formato .ps con tu nombre, nombre de usuario y el vehículo que has utilizado, como por ejemplo puede ser bmj/zumburs.pc, ¿vale? Esa sería una configuración. Como ya saben, cuando guardamos la configuración de un vehículo le podemos poner el nombre, así que pueden aprovechar para modificarlo ahí mismo. Los vehículos que se han enviado fuera de este plazo pues no se podrán tener en cuenta, ya que probablemente, ¿vale?, la primera prueba se celebre ese mismo fin de semana, así que deben estar muy atentos a la fecha de entrega límite, ¿vale?, para poder enviar esa configuración. Y bueno, por aquí les enseño rápidamente cómo acceder a ese archivo .ps que ustedes han guardado en el Bimenji Drive al crear pues esa configuración. Entonces nos vamos a ir a administrar carpeta de usuario, abrir en el explorador, ¿vale? Y aquí nos abre la carpeta en la que está, pues digamos, instalado el juego. Entonces ahora nos tendríamos que ir a Vehicles, le damos clic y aquí dentro ven que aparecen los nombres de algunos coches en concreto. Y entonces, por ejemplo, yo le daría a Evo 8 y dentro de Evo 8 ven que sale pues la foto de esa configuración y al lado un archivo que pone rallyasphalt.pc. Entonces esta sería vuestra configuración. Bueno, otra de las reglas importantes es que las pruebas, como saben, se realizarán en directo y se emitirán en mi canal de Twitch, que también tienen el enlace de la descripción. También cabe destacar que no todas las pruebas pues obviamente se realizarán el mismo día, ya que son 5 pruebas y pues probablemente no nos dé tiempo, dependiendo sobre todo de la cantidad de coches, ¿vale?, la cantidad de personas que participen en el evento, pues iremos viendo cuántas pruebas podemos hacer, ¿vale? La idea que tenía yo en principio es hacer una o dos pruebas como mucho por cada directo, pero bueno, veremos cuántos participantes hay. Espero que se animen a participar y así iremos un poquito calculando, ¿vale?, las pruebas y los días en las que tenemos que realizarlo. Y bueno, la clasificación del campeonato de constructores pues también se irá actualizando en mi canal de Discord, ¿vale?, en la que tendrán pues distintas tablas con las clasificaciones y una especie de clasificación general en la que se pondrán todos los puntos que tiene cada uno de los participantes. Por otro lado, también tengo que decir que todas las pruebas están sujetas a modificación o a repetición por ciertos fallos técnicos, por ejemplo, por fallos de conexión a internet, fallos con el servidor, por ejemplo. Así que, pues bueno, que sepan eso, que las pruebas pueden ser modificadas en cualquier momento de este campeonato. Y bueno, vamos ya con las pruebas que tiene pues este evento, ¿no? Digamos, y la primera de todas es bastante dura, es bastante fuerte porque es una prueba de resistencia en el mapa de Crash Hard Map, ¿vale? Las reglas de esta prueba, ¿vale?, pues serían que es una carrera 1 versus 1 contra un adversario al azar, ¿vale? Todas las pruebas pues se realizarán contra un contrincante al azar para que sea lo más justo posible. Y bueno, el primero en llegar a la meta o el que más lejos llegue, porque por ejemplo el coche se le rompa completamente, pues sería el que gana la prueba y pasaría a la siguiente ronda. Luego más adelante les explico cómo va el sistema de rondas, ¿vale?, y cómo pueden pues digamos ganar una prueba en específico.
Por otro lado, no está permitido salirse del trazado del recorrido, ¿vale? Que sería pues la pista, intentar ir pues siempre lo más por el centro posible, ya que los obstáculos pues si no lo estarían un poco esquivando, digamos. Y esto podría ser incluso motivo de descalificación, depende de cómo lo veamos un poco los jueces, ¿vale? Por otro lado, también cabe destacar que en estas pruebas, ¿vale? Como son pues contra un contrincante, pues también la salida de cada ronda se dará a través del canal de voz para que ambos participantes puedan salir a la vez, ¿vale? Y no haya ningún problema de delay con las salidas. Entonces estar atentos también a eso, al Discord, para entrar al canal de voz. Y bueno, la segunda prueba que tenemos en este campeonato sería una prueba de cuarto de milla, una prueba de drag en West Coast, y las reglas pues son bastante sencillas, como comprenderás, una simple carrera de drag, uno contra uno, contra, como les decía antes, un adversario al azar, y el primero llegar a la meta al ser el mejor tiempo, ¿no? Pues sería el que ganaría esa ronda y pasaría a la siguiente ronda. Yo creo que esto es bastante sencillo. Pues bueno, lo mismo, también daremos la salida por los por el canal de Discord, así que no habrá ningún problema con delay ni con que uno salga antes y el otro no, ¿vale? La prueba número 3 será un slalom en el grid map, y bueno, será una prueba cronometrada de manejo, ¿vale? Vamos a probar qué tal se conduce el vehículo, y bueno, los vehículos en este caso no serán como las anteriores pruebas que hemos hecho un 1 versus 1, sino que serán pues de manera individual, ¿vale? Cada coche saldrá de manera individual, se le cogerá el tiempo, y bueno, esto será una pista, ¿vale? Que tiene en medio pues diversos conos, y esos conos pues deben ser evitados a toda costa, ¿vale? En caso de que derriben los conos o desplacen esos conos, pues tendrán una penalización de 2 segundos por cada cono derribado o desplazado, ¿vale? Los ganadores de esta ronda, como siempre, pues también avanzarán en la clasificación para la siguiente. Bueno, la prueba número 4 es una carrera off-road en el circuito de Motorsport Playgrounds, ¿vale? Esto es un mapa, es un mod, ¿vale? Y bueno, es una carrera 1 versus 1 también, como las anteriores, a dos vueltas en una pista de tierra, ¿vale? Esto es off-road. Y bueno, las reglas también en esta prueba es que no está permitido atajar, es decir, que no haya más de dos ruedas por fuera del trazado de la pista. En el caso de que salgan tres ruedas o incluso cuatro, ¿vale? Pues eso podría dar, podría ser un motivo de penalización o descalificación. Depende también de cómo sea, ¿vale? Si es, por ejemplo, que estás atajando una curva y sacas todas las ruedas fuera de la pista, pues sería una penalización. Si es simplemente que te pasas de frenada, por ejemplo, y te sales de la pista, pues tampoco te vamos a, digamos, no te vamos a sancionar por eso, ¿vale? Por otro lado, también en esta carrera es importante un poco el juego limpio, ¿vale? No está permitido, por ejemplo, ponerte a empujar a tu adversario, ¿vale? Para que se salga de la pista. Es decir, si por ejemplo en una curva te puedes ir un poco largo, de frenado, lo que sea, y le das un pequeño toque, ¿vale? No pasa nada, pero el caso es que, no, digamos, no estés ahí empujándolo, ¿sabes? Para echarlo fuera de la pista. O sea, aquí hay que ser un poco limpios, cada uno hacer la carrera, y simplemente el que gane la carrera, ¿vale? Son a dos vueltas, pues el que haga esas dos vueltas en el menor tiempo posible, pues será el que gane, ¿vale? Y bueno, ya por último tenemos una prueba estética, ¿vale? En la que por votación popular y también personal mía, pues bueno, se valorarán distintos detalles visuales de los vehículos siguiendo unos criterios del diseño interior, también del aspecto general que tiene el coche, de las ruedas, el escape, el motor, e incluso podremos meter otras, pero bueno, de momento vamos a dejar esas, digamos, esos criterios, ¿vale? Y bueno, pues ya sacaremos unas puntuaciones ahí de 0 a 10 para ver a quién otorgamos pues la mayor puntuación, ¿no? Digamos. Bueno, y ya por último, en cuanto a las puntuaciones y la clasificación, pues bueno, en cada prueba se repartirán 10 puntos al ganador, 5 puntos al segundo puesto y 2 puntos al tercer y cuarto puesto, ¿vale? Al final de cada prueba pues se sumarán todos esos puntos a una clasificación general, y entre cada prueba pues se irán sumando hasta que llegue el que tenga digamos la mejor puntuación global, ¿no? De todas esas pruebas. Y por aquí pues tienen un ejemplo de lo que sería alguna de las pruebas, por ejemplo, 1 versus 1. Entonces, de esta manera, imagínate que tú estás, por ejemplo, en este que pone aquí grupo H, y te enfrentas a un adversario al azar. Entonces, si pasas esta prueba, pasarías a la siguiente, que sería semifinal, y a la siguiente, que sería la final, ¿vale? Para conocer al ganador de esa prueba en concreto. Esto, bueno, ya les digo que es un esquema simplemente, ¿vale? Esto es como algo preliminar. Aquí están puestos como 8 participantes, pero ya les digo que depende de cuántos, porque no lo sé, la verdad, depende de cuántos
cuántos participantes me manden sus configuraciones, pues iremos haciendo los grupos, ¿vale? Para que sea de la mejor manera posible. Y bueno, chicos, creo que he explicado bastante bien lo que sería pues este campeonato de constructores. Creo que es una idea que está chulísima. Yo la verdad que tengo bastantes ganas de realizar esto. Así que bueno, como saben, tienen toda la información en la descripción de este vídeo, tanto el canal de Discord, que tienen que entrar para conseguir ese rol de eventos y poder acceder a los canales de voz, y también tienen pues el propio documento con todas las reglas del campeonato, con el resumen, con las fotografías, los mapas, dónde se va a hacer. O sea, está todo bien explicadito, ¿vale? Está todo ahí bien, bien resumido, todo lo que hay que hacer. Y nada más, chicos, espero que todos se animen a participar porque creo que va a estar bastante guapo. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.